qué tal señores muy buenos días qué tal cómo están ustedes espero que bien gracias a todos los que están en sintonía a esta hora de la mañana agradecemos a la gente que está a través de Tele Radio América eso es 45 o 12 dependiendo de su señal de cable y por supuesto a los que están fuera de nuestro territorio y que nos ven en nuestras plataformas y redes sociales, particularmente debo decir, se incrementa el número de personas que se suscriben cada día a nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias. Ahí tienen ustedes. Miren, estuvimos transmitiendo el juicio, eh, Odebrecht, y vamos a seguir transmitiendo. Ayer, por ejemplo, eh, todas las eh, partes de, la, de los abogados de la defensa eh, del principal imputado del caso o de Brett, el señor Ángel eh, Rondón. Y así vamos a estar transmitiendo todas las audiencias eh, para que ustedes puedan tenerla en vivo. Y bueno, por supuesto, el contenido de este programa. Y ustedes ven el contenido. Si nosotros entramos, eh, si entramos a, 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 a... Vamos a entrar a la plataforma, por favor, para que hagamos el ejercicio de entrar a la plataforma. Vamos a ver el número... Eh, en el recuadro rojo, ustedes se pueden suscribir. Si vamos, ajá, ahí se suscriben. Y si nosotros vamos eh, ahora a donde dice acerca de, mirar acerca de, ahí vamos a ver que tenemos los vínculos tanto para Twitter, para Instagram, eh, y tenemos que nos unimos el 3 de agosto del año 2018. O sea que el día 3 de agosto de este año, o sea, en, en poco más, ay, pero tenemos que hacer algo. El día 3 de agosto vamos a cumplir eh, tres años. Pero realmente el programa com comenzó un mes después. O sea, yo comencé este programa en septiembre. Abrimos el canal, pusimos la primera grabación y fue en septiembre cuando comenzó este programa. O sea, este programa tiene en el aire tres años. Ese fue el primer video. Ese video que yo grabé, eso fue el 3 de agosto. Eso fue cerca de, de aquí. Y entonces yo decía algo, por decir algo, para tener un video. Luego ahí, a ah, 10 de septiembre, fíjense, sí, 10, 10 de septiembre, ese es el anuncio, ahí estoy con la misa amarilla, y ahí comenzaba el programa, los primeros programas nuestros, ahí están. Había una entrevista grabada, ahí están viendo ustedes. Bueno, fue fueron días interesantes, fue el 10 de septiembre, pero el 3 de agosto. Entonces tenemos 6.325.000 eh, visitas al canal durante este tiempo. Gracias a la gente. Y uno se pone a mirar y dice, déjame ver, por ejemplo, eh, um, la cantidad de, de videos que hemos subido durante todos estos años. Bueno, aquí no, no tengo la precisión, pero eh, ¿qué pasa? Que usted dice, eh, bueno, nosotros vamos poco a poco y, y comienzas y de repente tienes todas estas publicaciones. Y vas acumulando las publicaciones y la gente puede buscar referencias y demás, porque es un programa en movimiento. Desde entonces hasta ahora, entonces acumulamos 71,200 seguidores. Ustedes recordarán que a comienzos de este mes le hablé de 70,000. Entonces, bueno, tenemos 71,200. Agradecemos a la gente que está eh, en sintonía. Vamos a ver, yo creo. Ah, Se bueno, sí, hablando, efectivamente, estoy entrando. Gracias a la gente que está. Vamos a entrar al chat del programa. Hagamos ese ejercicio comenzando la mañana. Se van integrando la gente. Esta Luis Hernández, muy buenos días, Luisa. Dígame desde dónde ven. Miguel de los Santos, muy buenos días. Rosmery Álvarez Ventura dice necesitamos que nos ayude. de la medicina de alto costo tiene cuatro meses que no llega a los usuarios. Bueno, estuvo aquí el director de Promese que habló de los medicamentos. Dijo que esta semana y a más tardar la semana próxima, mitad de semana, se estaría solucionando y que algunos están llegando ya esos medicamentos. Explicó sobre el proceso burocrático, que eran nuevos en esto y que buscaban superarlo. José Alba, saludos, conectados siempre. Gracias, José. Nidia Sánchez, muy buenos días. César Elena Vargas, dice muy buenos días, saludos. Saludos a todos ustedes. Ahí ven ustedes. Entonces dice, eh, y, y bueno, siempre pongan por favor desde dónde están mirando. Así que acá, Miguel Ángeles, eh, en Pensilvania, gracias, Estados Unidos, muchísimas gracias. Remueva, señor director, hay uno más ahí debajo, usted le da un poquito. Exacto, para que sea alguien se vea. Juan de la Cruz, muy buenos días, bendiciones. Gertrudis Guerrero, saludos para todos ustedes. Ahí están viendo el chat en vivo. El chat va creciendo, la gente se va integrando, va hablando. Hay mucha gente que nos escribe. Hoy me han escrito, por ejemplo, de una comunidad campesina del sur que hubo, ahorita vamos a ver qué fue lo que pasó con la gente de del consorcio azucarero, eh, también hay gente que escribe de diferentes situaciones que vive en la vida. Gisela Abreu, muy buenos días Gisela, Gisela está en La Vega, ay que tal La Vega Gisela, Juan de la Cruz, muy buenos días, La Vega que tenía problemas con la vacunación, muy bajita la vacunación en La Vega. Vi también eh, desde Tenares, Luis Alfonso García, Bella Tierra, Luis Alfonso, gracias por estar ahí. Y desde Miami, bueno, tenemos gente en, to en la Florida, tenemos eh, muchos dominicanos y dominicanas eh, fuera de nuestro territorio. ¿Cómo están ustedes? Cuéntenos qué tal y cómo recibieron la noticia de la muerte de, de Johnny Ventura. ¿Cómo se enteraron? Eh, mucha gente en, en todas partes del mundo manifestando su pesar. Nosotros estuvimos ayer transmitiendo eh, los programas especiales. Hoy comienza ese velatorio conjunto ya trasladándose de ciertos lugares. Mañana es para, para toda la gente. Entonces, guarden la distancia cuando vayan, a los que vayan. Alejandrina Galván, muy buenos días. La Vega, Lucía Angelina, González, desde Bonao. Saludos a la tierra donde siempre llueve. Eh, Marzán Mercado, desde Invivienda Santo Domingo. Adelso Ovalle, buenos días. También está en los Estados Unidos como Deni Miranda. Eh, ahí de este lado, Adelso. Gracias, Adelso. Y gracias a todos ustedes. Ahí está mirando el chat en vivo. Se arman tremendas conversaciones entre la gente que entra al chat diariamente, que conversa. Yo sé que a veces me escriben y dicen quiero escribir Edith y que me lea. No siempre lo leo, pero si me escriben a mi, a mi, a mi, mi, línea está abierta de, de Twitter y también de, de Instagram, pero sobre todo Twitter, que yo lo tengo todo, más, con mucho más rapidez, más ágil. Eh, si me escriben sí que les veo. Muy triste, dice, de la muerte de tan importante personaje nuestro Johnny Ventura. Dorca Ortiz Ortiz dice muy buenos días desde Puerto Plata, saludos. Rogelio Jiménez está, muy buenos días Edith. Marzán Mercado sí, saludos y Lucía Angelina González. Ahora mismo está llorando aquí en Bonao, que lloran en Bonao, sí, le lloran en todas partes a Johnny Ventura, en todas partes. La gente ha manifestado su pesar porque es alguien que ha formado parte de nuestra vida, todas las navidades con Johnny Ventura, con la música de Johnny Ventura. Hay mucha gente que se ha enamorado, ha hecho fiestas, de, cumpliendo fiestas de matrimonios, o fiestas empresariales también. En diciembre, era muy común que las empresas, por ejemplo, contrataran a Johnny Ventura y demás para que fuera en las fiestas, porque era, era el símbolo de la navidad, de verdad. O sea, uno como que no se imagina. Muy buenos días, José Bonilla, desde Boston. Gracias, José Bonilla. ¿Cómo ha trascendido la noticia en las comunidades donde ustedes están, los dominicanos y dominicanas, en todas partes del mundo? Ahí están mirando. Esa es en nuestra, nuestro chat en vivo a esta hora de la mañana. Agradezco siempre a, a la gente que es la que ha hecho posible estas transmisiones. Eh, dice que me sigue a todos lo, los programas que participo. Se lo, agre, se lo agradezco profundamente. Argelia Pantaleón, gracias. A veces me encuentro con gente y dice. Ay, ah, yo, yo le quiero dar un abrazo porque yo siento que usted es familia mía. Sí, se lo agradezco. Sí, por eso son muchos años uno se acostumbra mirando y todo. Entonces, bueno, sí, eh, pues un abrazo. Gracias, a Adelso, por el elogio. Guillermo Sousa, desde España. Bendiciones desde España. Rosa Nolasco, nuestro caballo, versatilidad inigualable, efectivamente. Un hombre con mucho talento y, y con un peculiar carisma. Eh, hoy, por ejemplo, la fotografía del listín Diario de Portada, que es esa cara llena de risa, él siempre andaba así, riéndose, con esa cara llena, llena de risa, que usted lo podía ver sonriente donde quiera que iba. Me tocó varias veces entrevistarlo, y era como si como si te conociera de siempre. Hola, ¿cómo tú estás? Como afable, sangre liviana le llama, que tiene esa facilidad para empatar con la gente que iba al barrio que se comunicaba siempre, entonces ese era Johnny Ventura, pero sobre todo su talento, ese carisma, esa manera para, para bailar, para interpretar y un detalle que, que particularmente siempre me llamó la atención es su energía, Johnny Ventura murió con 81 años y murió bailando, murió bailando, murió, murió con energía, o sea un, una persona sana, o sea eh, llena de energía, cuando se subía una tarima, pero también en la vida, o sea, él estaba ahí, estaba adelante, estaba pasando. Siempre hablando de su madre, de la relación que sostuvo con su mamá, eh, que fue, vivieron momentos de escasez, y él contaba muchas historias relativas a eso. También el momento de la muerte de su madre, que, como él lo contaba, murió tan súbitamente como él. Él dice, yo estuve 30 minutos antes con mi mamá, cuando me llamaron, me dijeron, ya no hay tiempo para más. Fue muy breve, la llevaron de una vez al hospital, y resulta que la madre murió. Siempre hablaba de esa relación con su madre, en las entrevistas que le hacían, y de ese tiempo en el que prevaleció la escasez, que él se propuso cambiar eso, y trabajó para, para lograrlo. Me contaba alguien que le vio, contar que, que dormían en una camita pequeña y que se dio cuenta que cuando llegaba la hora de, de, de en la noche, la mamá se daba cuenta que él estaba dormido, ella se acostaba en el suelo para que él durmiera más cómodo, y él se propuso cambiar eso madres solteras nuestras, por eso yo, yo siempre tengo y pienso que aquí se abusa con los términos que, que burlan eh, a las mujeres, cuando usted sale por ahí a decir chapeadora, que las mujeres y hablar mal de las mujeres, yo no sé qué tipo de mujeres le tocaron en su vida, pero la mayoría de las mujeres que yo conozco son mujeres que, muchas de ellas incluso madres solteras, como lo destacaba el otro día el expresidente Leonel Fernández respecto a la suya que sacan adelante a su familia que trabajan de forma honrada y honrosa todos los días que son las únicas que van a las cárceles cuando los hijos caen presos o son las autorizadas para amanecer en el hospital si están enfermos que se desvelan esperando que sus hijos lleguen de la calle si están en un baile o en una fiesta que tratan de planchar la ropa y limpiar lo mejor posible la ropa que tengan porque quiere que sus hijos sean el que vaya mejor vestido a la escuela o al menos el más limpio porque he escuchado eso también a gente que dice, no será el mejor vestido, pero el más limpio sí es. Entonces, esas madres que ponen todo, que lo que ganan lo ponen al servicio de sus hijos. Yo le voy a decir una cosa, incluso si hacen un estudio de las trabajadoras sexuales, que es un trabajo al que mucha gente ve con, mira con desprecio y que se cuestiona si realmente es un trabajo, eh, esas mujeres que salen en la noche o en el día o que usted ve por ahí con muchas precariedades porque... Eso expresa de un modo muy claro la exclusión y la miseria, porque eso no es cómodo. ¿Qué cómodo va a ser eso? Usted sabe su cuerpo, negociar su cuerpo, eso no va a ser cómodo con un, un tipo que usted no conoce. Bueno, pues el, el dinero que reúnen generalmente también es para sus hijos. Esa es la, esa es la realidad que nosotros eh, vemos todos los días, lo miramos a diario, y por eso le comento a la gente para que para que sepan, para tener un sentido. De mayor justicia cuando, cuando hablamos, cuando enfocamos lo que pasa con la gente. Entonces, Johnny Ventura eh, destacaba ese rol de, de, de su mamá, siempre, de cómo le acompañó de las situaciones de pobreza. Y hoy el listín diario decía: mírenlo, mírenlo aquí, mírenle la sonrisa. Johnny Ventura en el barrio era de extremo a extremo. Él siempre estaba sonriente. Y mucha gente en cualquier parte del mundo lo está destacando. También su influencia internacional, porque. Johnny Ventura eh, está presente en todos los periódicos. He visto periódicos en Francia, los periódicos en toda España. Yo he visto que la gente de Colombia, de algunas comunidades colombianas, es como si fuera la gente de aquí, lamentando lo, lo que ha pasado con Johnny Ventura. Los artistas colombianos, los artistas puertorriqueños, todos los artistas de Puerto Rico, la mayoría escribiendo de Johnny Ventura y de la influencia que tuvo en sus vidas y en sus carreras el trabajo que hizo Johnny Ventura. Que seguía trabajando, tenía proyectos estaba trabajando hasta este momento. Entonces, en ese sentido es de, de pesar, pero él mismo dijo, señores, eh, recuérdenme bailando, eh, incluso que le entierren de pie para seguir bailando, o sea, recuérdenme bailando, recuérdenme con alegría. Ayer un señor fue y puso una, una guaguita anunciadora con la música de Johnny Ventura frente a la funeraria. Y mañana, cuando es esa actividad que congrega ya a las multitudes, vamos a escuchar en la radio. Se escucha la música de Johnny Ventura desde ayer. Entonces es una forma de honrarle. Y también saber que hay que eh, apoyar a los que hacen las cosas bien, apoyar a los que hacen, eh, a los jóvenes, a los que como Johnny Ventura rompen todo, tienen que romper para poder salir. Tienen que cargar triple. Donde uno carga uno, ellos carga, están cargando tres. Por las precariedades. No siempre piensa en eso. ¿Cuántos talentos quizás se pierden eh, porque no tienen oportunidades o porque no tienen chance? Ahora que este país tiene el 4% para la educación, tener una perspectiva cultural en las escuelas, que aprendan a tocar lo que quiera tocar. Si un muchacho aquí dice, yo quiero tocar guira, acordeón o maraca, lo que sea, yo quiero practicar canto, yo quiero música, yo quiero pintura, yo, bueno, que tengan esa posibilidad. Ustedes se imaginan entonces eh, hay que agradecer la vida y la obra de, de Johnny Ventura y por eso en el día de ayer dejé el programa básicamente con el material que agradezco a Uchilora que fue que le entrevistó en el mes de febrero y compartía la historia de esa canción, Si vuelvo a nacer, que dice si vuelvo a nacer vuelvo a ser dominicano, pónganle atención a esas letras, las escribió Uchilora y entonces va recordando desde situarnos en el contexto eh, de país, de isla, caribeña, del área del caribe hasta eh, latinoamericano, miembro de una comunidad más amplia. Aquí que tenemos que mirar un poquito más de fuera, muchas noticias nuestras nos quedamos aquí mirando lo que pasa solo con nosotros y siempre es bueno mirar un poquito más allá. Por eso eh, creo que, que decía eh, Uchilora que sería bueno que se aprendieran esa canción escuchen las letras, a ver, todo dominicano dominicana, no importa dónde esté, le llega al corazón, lo mismo que la música, toquen esa música y usted no lo ve hasta los, hasta los mamandos, de una vez se mueven, todo el mundo, eso es, eh, y dice, bueno nosotros somos un pueblo de paz, pero si, si se mete nuestro no, no, no peleamos, y entonces ahí le pusieron la, la imagen, o oh, uchilora le puso la imagen de ese hombre que con el puño se enfrenta al soldado invasor. Le dice, no, que lo ordenó a recoger una basura. Cuenta el fotógrafo que hizo la, la imagen en la guerra de abril del 65, en la ocupación militar más bien, norteamericana, porque era un marín norteamericano, que uno de los marines de los Estados Unidos, que él no recogió la basura, el señor, y finalmente lo dejaron tranquilo, pero pudo costar la vida. Y bueno, eh, desde entonces, la época de... De Balaguer, que era una, un régimen no, no libre, ocupando una iglesia al lado de los artistas, pidiendo la libertad de los presos políticos, sumó su, su voz a, a este tipo de causas. Entonces, eh, ese contenido que es bueno que la gente de esta generación vea también, la gente que se compromete con el arte, con la música, con lo que sea, un compromiso que va más allá de, de cantar bonito o de bailar con, con estilo. Sino que también pone ese esos dones que tiene al servicio de su comunidad y acompaña a su comunidad y no se puede quedar indiferente. Dice, no me puedo quedar indiferente ante eso. Eh, Johnny Ventura fue una de esa gente que no se quedó indiferente, tuvo que irse del país en un momento, su vida corría riesgo. Entonces, él es todo eso: la, la actividad que tuvo en la política, la trascendencia que tiene como artista, que trasciende su condición de político de uno o de otro partido. O sea, eso al margen de eso, ahí están en un partido, pero el Johnny Ventura Artista se supera eh, por mucho ante cualquier participación en un grupo político, es de todos los dominicanos, o sea todos los dominicanos, no importa el partido que sea, pueden sentirse identificados con, con, esa música, porque además es la música que ha formado parte de sus días. De ahí la, de ahí, de, de ahí la valoración que tenga la gente evidentemente si estaba en un partido contar con su voz era una cosa prominente bueno de hecho la canción que más popular se hizo en la en la campaña electoral pasada la interpretó johnny ventura que era para para la fuerza del pueblo pero terminó siendo como de todos los opositores que era el se van se van esa 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 música melodiosa que la compuso johnny ventura eso es tener como eh, y eso no hay publicista que lo pueda elaborar Podrán sentarse los grandes publicistas, a contratar como hacen los políticos ahora. Se trae un gurú de no sé dónde, de, de países, y le pagan un dineral para que descubra qué es lo que tiene que decir, cómo decirlo. Pero viene este hombre que sencillamente sintoniza con la gente. No necesita grandes inversiones. Tenía eso para decir qué es lo que le gusta a la gente. Ese sabor dominicano sabe. Y entonces, bueno, pone su música, que nadie se queda indiferente. Yo creo que se podían sorprender incluso aquellos que les desfavorecía la música, tarareándola porque era contagiosa. Entonces, ese era Johnny Ventura. Y bueno, eh, eh, hoy siguen las honras fúnebres eh, que se extienden hasta mañana cuando será sepultado. Y entonces, solo quise decirles esto. Nuestro, lo, lo, por ejemplo, la parte que tiene que ver con esa canción que compuso Uchilora que le compuso más de 33, está en, en nuestras plataformas, ustedes pueden encontrarla y al margen de y no, no hagamos ruido con un debate que no 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 eso no admite, yo creo que ahora le damos más importancia a cosas que realmente no la tienen, no 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 tiene sentido ni no hay nada que discutir, en eso yo creo que estamos de acuerdo a la mayor parte de los dominicanos, en eso, en que la gente siente como ese pesar, ustedes mismos ahora yo le pregunto ¿dónde estaban ustedes cuando se enteraron que murió Johnny Ventura? ¿saben que ese es un modo de medir las cosas que a no le importan? Por ejemplo, eh, hay, hay gente que yo le decía, eh, ¿dónde, ¿dónde estaba usted? Un día abrimos los micrófonos. A la gente de esa generación que esté en sintonía, díganos, ¿dónde estaba usted cuando cuando mataron a Trujillo? ¿Quién se lo dijo? Ah, no, yo iba a una cosa, me lo dijo mi tía, me lo dijo mi mamá, yo tenía 15 años, yo tenía 12, yo tenía 20. Eh, le puedes preguntar, el terremoto de ti, ¿cómo te enteraste? Porque son hechos que conmueven. Ah, bueno, yo estaba en tal sitio, la gente se recuerda. Y entonces eh, va en ese mismo sentido. ¿Dónde estabas tú? ¿Quién te dijo eh, que murió Johnny Ventura? Iba a decir, me lo dijo mi tía, o lo leí en un periódico, o lo vi en el celular, o me lo dijo un vecino, o lo dijeron en la radio, o lo escuché en la televisión, o lo que sea. Eh, son de esos hechos que son significativos y coincide un país en recordarse. Eso no pasa siempre, eso pasa con, con, con las personas que pertenecen a todos. Eso pasa con Johnny Ventura, que no se nos va a olvidar. Y no se nos va a olvidar su música y vive en la música y no se nos va a olvidar ese momento de decir, hasta luego, se quedó dormido, porque literalmente se quedó dormido. Eso fue así. O intentaron reanimar y eso, se quedó dormido. Una muerte tranquila, natural, una bendición. 81 años, podría haber vivido más, siempre uno aspira más, pero murió en paz, murió tranquilo y murió trabajando, sin tener... Eh, ...sin decir, ah, mi vida se acabó, no encuentro... ...no, no, no, estaba con proyectos cada día... ...como si tuviese 20, con nuevos proyectos... ...hay gente que son jovencitas y no tiene proyectos... ...que usted lo ve todo el día sentado en una acera... ...y usted dice, Dios mío, Virgen de la Alta Gracia... Y ...esta persona no tiene nada que hacer... ...toda la vida ahí sentado... ...hay gente así, que no tiene planes... ...que se pasa la vida sin planes... ...hay otros que le sobran los planes... ...él era uno de esos... ...entonces un, hay gente que trabaja, que se mueve... ...que busca, que tiene ideas... Que venía una gente joven, jovencita y le decía, mire, señor, yo tengo un nuevo ritmo, una nueva canción y él escuchaba eso también, porque esa es otra de las, eh, de las, de, digamos, eh, yo diría que de las cualidades de Johnny Ventura, esa capacidad para para seguir el ritmo del tiempo. Él tiene su música, tiene su carisma, pero él sabe tomarle el pulso a lo que pasa y se unía con gente joven. Eh, hay, ustedes se ponen a ver en la televisión, en la radio, en la música, en el arte en sentido general. Hay gente que es ella, hasta que se muere, que quedan solo viejitos y no escuchan lo nuevo. No pueden, no hay capacidad. Eh, que Si ustedes me ven así alguna vez, que ah, no pueda trabajar con gente joven porque tiene un miedo, que cuidado si te va a desplazar, porque tiene miedo, porque no sabe integrar nuevos talentos, nuevas cosas. Eso, eso es un tipo de miseria. A veces disimulado, otro porque les resulta incómodo, es más cómodo quedarte donde estás. Pero Johnny Ventura no, abrió y fue, y había unos jóvenes que estaban haciendo otros ritmos. Y él dijo: Ah, sí, pero ¿por qué yo no puedo? Oh, pero yo domino y comenzó a bailar el ritmo que bailaban los, y a tocar con muchísimos muchachos que hoy están agradecidos. Que, tu, que, que era un honor para ellos, que él le estaba haciendo el honor a ellos. Y él lo hacía sentir como que, wow, ustedes me están dando esta oportunidad de conocerlos a ustedes. Por eso no se nota tanto ese cambio de que generacional. Él no se quedó atrás, fue siempre mirando lo que pasa. Y eso es, es importante porque eso no siempre pasa. Y para eso hay que tener una conciencia de respeto a la gente. Es decir, de no pensar que usted tiene la verdad, que usted es el modelo. No, 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 de respeto, de profundo. Esa sencillez que tenía, de respeto a la gente, de poder decir, yo aprecio a la gente. Yo leí una vez un libro, algo como que decía, era de esos libros que nos mandaban. Yo era jovencita y nunca se me olvidó la frase. Y eh, trataba, era de entrevistas, locutores, programas, de radio y demás. Y había una frase que decía: al pueblo no se baja, al pueblo siempre se sube. Entonces hay gente que piensa que baja, o sea, cuando son intelectuales o cuando hablan muy, muy complicado para la gente. No, no, él no buscaba el tabaco, lo que sea, la vida, la, eh, la, las cosas concretas y específicas, mencionaba en sus canciones. Honor para, para esa vida que, que valió tanto la pena y que tanto nos ha afectado su partida. Vamos a ir a la pausa, hoy tenemos algunas cosas más que mirar. Traigo algo que pasaba ayer en la Cámara de Diputados que me parece interesante compartirlo y después tenemos lo más viral en redes sociales. Así que ese es el camino ahora en esta mañana. Voy a ir a la pausa y estoy regresando de una vez, agradeciendo nuevamente a toda esa gente. Ahí sí, que está aquí. Se, se sumaron, miren y me están dando muchos comentarios. Hilda Gutiérrez. Ah, mira, dice ella, dijo en su canción que cuando vamos, vamos a poner eh, eh, lo que está diciendo la gente para irnos dijo desde, desde el último comentario señor director que cuando yo me muera que no me lleven flores que las mujeres bailen y que los hombres lloren y que cuando yo me muera que me entierren parado sí para seguir bailando Luisa Hernández yo hablé a mi consuelo y ella me dijo lo están pasando en el gordo y en la flaca oye que lo vio en un canal internacional dice él se enteró Johnny siempre se ajustó a los tiempos en su carrera uh, Lucía dice yo estaba leyendo a José Pellero y dijo que le estaban confirmando y ahí me quedé en shot. El caballo es como de la familia. Se convirtió en un himno, dice Luisa. Hilda, bueno, para siempre. Johnny se va físicamente, pero su legado musical, social y humano permanece. Luis Hernández, ayer vi una entrevista que le hizo Camilo en CNN. Sí, efectivamente. Y lo he visto en varios canales internacionales que lo ponen. Y comienza a relajar y a decir, y él riéndose, siempre riéndose y celebrando. Y, y hacía todo. <laughs> Vamos. Señores, gracias. Que, que sea esa sonrisa la que se quede. Voy a la pausa, regreso de una vez.